Hoy, en Prevenir, les mostramos cómo se desarrolla la labor del personal de la unidad Búsqueda de Evidencias al momento de llegar a la escena del crimen. En el Día Internacional de la Mujer, desde la Policía Federal Argentina, les brindamos el reconocimiento a aquellas mujeres que forman parte de esta institución. Les brindamos consejos para prevenir estafas piramidales. Les mostramos el operativo realizado por el DUOF, La Rioja, en el que se incautaron 7 kilos de cocaína. Participamos de la ceremonia de inicio del ciclo lectivo de la promoción 237 del curso de formación profesional básica para agentes. Les mostramos el operativo de seguridad realizado por la PFA para la apertura de sesiones legislativas 2023. El Departamento de Apoyo Operativo y con las dependencias subordinadas que le pertenecen, tanto a la Sala de Situación como la División Sistemas Integrados, formamos parte de lo que es la coordinación y la tarea mancomunada junto con el otro departamento que pertenece a la Dirección General de Operaciones de Planificación y Servicios Federales, IAMBA, en la coordinación del 140º primer servicio ordinario de sesiones legislativas que se llevaron adelante en el Congreso de la Nación. Desde acá se manejó de la sala lo que es en forma mancomunada, junto con otras fuerzas federales, PSA, Prefectura, Gendarmería Nacional y distintas áreas de la institución, para llevar a cabo este servicio. Por orden del Ministerio de Seguridad y a través de lo informado por el Comando Institucional, se llevó a cabo por parte de la Policía Federal desde lo que fue la confluencia de la avenida 9 de Julio y avenida de Mayo hacia el Congreso. Estuvo dividido en tres sectores, lo que fue área Plaza de Mayo, área avenida de Mayo y 9 de Julio, en lo que corresponde a la y en lo que fue la problemática del desarrollo del ordenamiento del tránsito vehicular, en un sector a cargo de distintos oficiales, jefes y superiores, y el área específica, 9 de Julio y avenida de Mayo, hacia el Congreso, en distintos sectores, para brindar la cobertura de seguridad y prevención al paso del señor presidente, desde el inicio de este recorrido en Casa de Gobierno hasta su arribo al Congreso de la Nación, donde se llevó a cabo el acto central de este inicio de sesiones. Hay que resaltar asimismo la cooperación que recibió en el desarrollo del presente evento el personal destacado de gran parte de las superintendencias que conforman la Policía Federal Argentina, en la ubicación y tareas que desarrolló personal de infantería en estos sectores que comprenden la avenida de Mayo y 9 de Julio hacia el Congreso, los que brindaron seguridad y prevención al paso del señor presidente hasta su arribo al Congreso de la Nación. También participó personal de lo que es el Cuerpo Policía Montada en el acompañamiento de Granaderos a Caballo, que es una formación histórica que siempre presta sus servicios con este cuerpo policial de Policía Federal para brindar la seguridad y la parte histórica de lo que es el acompañamiento de granaderos hacia el ingreso del Congreso. Y dentro propio de lo que es el Congreso participaron las distintas áreas de lo que es la Superintendencia de Seguridad y Custodia, en la custodia propia de los mandatarios, de todos los dignatarios y funcionarios que forman parte de esta asamblea, dado que al ser una asamblea general confluyen la totalidad de los poderes que conforman el Estado. Y en esto también conformamos estos anillos de seguridad en los cuales se resalta la proyección de lo que realizó la Superintendencia de Intervención Federal Territorial en el presente servicio. La Policía Federal Argentina, a través de la División Unidad Operativa Federal La Rioja, en el mes de octubre del año 2022 inició una causa investigativa por infracción a la Ley 23.737 con intervención del doctor Daniel Herrera Piedrabuena, titular del Juzgado Federal.
Ya en el mes de enero, los investigadores procesaron la información y ejecutaron 3 allanamientos al norte de la provincia en la ciudad de Aymogasta, con el resultado de la detención de 3 hombres y el secuestro de gran cantidad de marihuana y cocaína. El elemento probatorio de la causa se continuó con la investigación y en el mes de febrero de este año, en la ruta 60 y 40, se detuvo el tránsito de 2 vehículos que venían desde el norte de la ciudad de Orán, provincia de Salta, a 3 hombres y una mujer, entre ellos el principal proveedor que nutría los 3 domicilios antes mencionados. A bordo del vehículo transportaban 7 kilos y medio de cocaína de máxima pureza, una cantidad cuantiosa para esta zona geográfica, ya que es inédito el secuestro de esa cantidad, siendo muy exitoso para la investigación. Cabe destacar el gran profesionalismo puesto de manifiesto por los interventores. Y nuevamente, esta institución reafirma la lucha contra la criminalidad organizada en el territorio nacional. En cuanto a la cuestión de estafa piramidal, primeramente hay que entender lo que es una estafa, que es un ardir o engaño con un perjuicio económico. Es decir, mediante un engaño nos sacan el dinero. Lo que compone una estafa piramidal es la estafa mediante una estructura piramidal. Es decir, una estructura que perpetúa el sistema de negocio pidiendo que cada nuevo socio o nuevo inversor tenga que conseguir otros nuevos inversores, que esos son los que van sustentando financieramente la estafa. Es decir, con el dinero de las nuevas víctimas que ingresan, van pagando a las viejas víctimas para que queden conforme y se siga perpetuando la rueda del dinero y sigan realizando buenas publicidades y captando a nuevos inversores. Lo que tienen en común estas estafas piramidal de por sí es que siempre aparentan ser una empresa formal. Copian páginas web muy elegantes, utilizan pancartas publicitarias muy bien realizadas. Es más, hasta tienen consultores de publicidad y de marketing que colaboran con la cuestión. Y en todos los casos, siempre tienen algún problema de legalidad. Al fomentar ser una empresa legal y de estatus, en primer término, siempre sus pancartas publicitarias hacen hincapié en las ganancias que pueden percibir con las inversiones. Y queda como segundo plano el trabajo real que realiza la empresa para poder obtener rentabilidad y pagar a los inversores. Siempre ostentan un estilo de vida lujoso, es decir, siempre muestran a algún inversor que comenzó con una pequeña inversión y pudo cumplir ciertas metas en la vida, ya sea ahorrar mucho dinero, realizar viajes al exterior, comprar un auto vistoso y cuestiones por el estilo. Ese tipo de pauta publicitaria lo que quiere generar es la empatía del nuevo inversor para sentirse identificado y creer que uno también lo puede lograr. Eso es lo que incentiva a la gente a poner el dinero en este tipo de empresas. Lo que hay que tener en cuenta es que uno tiene que ver la estructura por completo y ver la cantidad de inversiones que hay y la poca cantidad de gente que sí logró ganar dinero. Eso es lo principal a tener en cuenta. Y siempre hay que sospechar cuando una empresa nos da muchos incentivos o nos obliga a buscar nuevos socios. Siempre hay que sospechar. Ese es el puntapié inicial de la estafa piramidal, porque siempre necesita que haya nuevas víctimas, nuevos inversores que pongan el dinero y puedan sustentar económicamente estos fraudes. Las primeras veces que uno invierte sí da resultados. Eso lo que hace es que uno se entusiasme y junte más dinero para invertir. Pero cuando uno hace eso es cuando al final se quiebra la red, porque lo que quieren los estafadores es hacerse el dinero. Una vez que cumplen con la meta de juntar el dinero, desaparece la empresa y empiezan a haber faltas de pago. Y ahí es donde empiezan a aparecer la multitud de damnificados que hay, como existieron muchos casos, como Bayo Business, actualmente Generación Zoe, o como también la que trabajamos nosotros, Intense Life, que existieron miles de damnificados en todo el suelo nacional.
Para tener en cuenta lo que es la inversión en Argentina y el marco regulatorio, en Argentina existe la Comisión Nacional de Valores, que es la que regula y registra a las personas y empresas que están autorizadas a operar con valores negociables, liquidaciones y corretaje. Es decir, en la Comisión Nacional de Valores hay un registro en su página web donde uno puede compulsar cuando va a hacer una inversión, con quién la va a hacer, si la persona está registrada y si está autorizada a tomar ese tipo de inversiones. En caso de efectivamente querer realizar una inversión, siempre hay que buscar una entidad o persona registrada, que esté autorizada y que sea ubicable. En este caso puede ser un broker, que es la figura legal de los inversionistas que están autorizados a tomar inversiones del público. En otro caso son las entidades financieras, como los bancos que venden bonos y acciones negociables, o empresas financieras que también están autorizadas a operar con esta temática. Siempre que se va a realizar una inversión, buscar un sustento legal, que haya un contrato firmado, que haya un escribano de por medio, que haya un abogado y que haya un broker registrado. Desde la División Antifraude, como siempre, recomendamos el denunciar este tipo de estafas, ya sea que uno no haya realizado una inversión. No hace falta ser una víctima para realizar una denuncia de este tipo. En todos casos, siempre están las puertas abiertas de la División Antifraude en el Departamento Central de Moreno al 1550 para que puedan venir a realizar la denuncia. Asimismo, también se puede realizar de manera telefónica, tanto de manera anónima como identificada, y también se puede realizar la denuncia a través de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, la PROCELAC. El Círculo Policía Federal trabaja desde hace más de 100 años brindando a los oficiales y sus familias un lugar de distensión y recreación para todas las edades. Todos los deportes y campeonatos interclubes, recreación, colonias de invierno y verano, hotelería y alojamiento. Gratis por 14 días con desayuno a socios que viven a más de 400 kilómetros. www.cpf.org.ar. fmfederal.com. Federal 99.5. La primera radio de servicios del país.